en 60 segundos con Yulisa Ortega, abogada en temas migratorios. Abogada, ¿alguna vez ha existido un control migratorio eficaz? Sí, desde que se crearon las leyes migratorias, las primeras, siempre ha existido un control migratorio eficaz aquí en Panamá. ¿Quién debilita las políticas migratorias? ¿Las autoridades o los inmigrantes? Los que tienen esta facultad son las autoridades y ellos son los responsables ya sea de fortalecer las políticas migratorias o en todo caso debilitarlos por algún error o alguna mala práctica en la modificación o derogación de alguna ley. El anteproyecto de la diputada Zulay Rodríguez, ¿es polémico o necesario? Es más necesario que polémico porque debemos establecer controles para que todos los extranjeros que se encuentran aquí legalmente se pongan al día con todas sus obligaciones y con todos sus deberes, así como lo hacemos todos los panameños. Los refugiados, asilados e inmigrantes exigen sus derechos, pero ¿qué tan conscientes son de sus deberes? Ellos no están muy conscientes de sus deberes y de sus obligaciones. Te lo digo porque a mí llegan consultas de personas extranjeras de que no conocen, que cuando van a renovar su carnet migratorio, inmigración, valga la redundancia, necesitan de un pajizalbo nacional de renta. ¿Cuál cree que son las verdaderas transformaciones que necesitan las políticas migratorias del país? Es derogar el decreto que creó el gobierno saliente de que se le otorga permiso de residencia permanente a las personas que obtuvieron sus permisos legales por medio de crisol de razas o regularización migratoria. Muchas gracias. Con ustedes, Yulisa Ortega, en 60 segundos.